Hola, soy Maxi Cabane, bienvenidos a este micro, dos minutos de aprovecho en el tráfico. Y hoy quería compartirles eh, una reflexión que venía pensando recién, porque vengo del velorio de, del padre de un amigo. Eh, y nos quedamos conversando con algunos amigos, porque no, nos viene sucediendo que en este año han fallecido muchos de nuestros padres del grupo de amigos. Y. Y estamos pensando en los que todavía tenemos la suerte de tener nuestros padres, es si realmente estamos aprovechando el tiempo que tenemos con ellos, si estamos aprovechando para tener las conversaciones que queremos tener, para hacer esos viajes que tenemos pendientes o para hacer esas cenas que tenemos pendientes y poder así honrar a aquellos que nos han dejado. No solamente honrar los que nos han dejado, sino también poder disfrutar de la presencia de los que tenemos nuestros padres eh, y en la conversación salía me salió a hacer una pregunta es qué tiene que pasar o qué tengo que hacer yo eh, con mis padres con mis amigos o con quien tenga que hacer para quedarme tranquilo eh, o, o completo en el caso de que le toque partir es decir si mis padres se fueran eh, y les tocara partir, que nunca sabemos cuándo es, pero si les tocara partir hoy, ¿estoy satisfecho con lo que hice hasta hoy? ¿Compartí lo que tenía que compartir? ¿Les pregunté lo que tenía que preguntar? Eh, ¿Los conocí lo suficiente que tenía que conocer hasta el día de hoy? ¿O me quedan cosas? Y si me quedan cosas, ¿qué voy a hacer en estos próximos días? ¿Qué voy a hacer cuando termine este video? Eh, para aprovechar este tiempo y no quedarme con nada pendiente, porque no sabemos hasta cuándo estamos. Y, y les regalo esa pregunta: es, ¿Están satisfechos si hoy se fueron sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus familiares, sus seres queridos con lo que hicieron hasta hoy, con lo que compartieron hasta hoy, con lo que conversaron hasta hoy? Y si no es así, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo, particularmente, ya sé el regalo del día de la madre que le voy a dar a mi mamá, que no lo voy a decir porque seguro que ve este video. Eh, y, y estoy contento de irme de viaje con mi padre en muy, muy pocas semanas. Pero les regalo eso. ¿Qué tenemos que hacer para quedarnos tranquilos el día que les toque partir? Les mando un abrazo grande. Si les gustó este video, le pido que los compartan, que le compartan a aquellas personas que ustedes quieren mucho y les desean. Eh, que puedan disfrutar el tener hoy presente a los seres queridos. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Dos Minutos de Provecho en el tráfico.